hello hello good evening and welcome back so here we are once again i hope you guys are ready i hope it's all going as you guys plan for this evening we're going to be having a very very interesting topic we're going to continue talking about um the dates and um the month of the of the year but we also are going to have the opportunity to talk about celebrations I think for all of us, it is pretty cool when we get to have a celebration. Now, there are some celebrations that are held similar here in our country or in our region, as they do in the United States, which is the main country that we're going to be discussing. But there are other celebrations that maybe we don't share. and tonight we're going to be learning about when are those celebrations held and what may be some of the things that people do during those celebrations? So, hopefully, you guys are ready. Hopefully, hopefully um, everything is working properly with you. But we're going to start with a question, as uh, we're going to be doing almost in every single class. Muy bien. Buenas noches y bienvenidos. Sí, ya saben, verdad, que tampoco vamos a estarnos exprimiendo toda la noche. Eh, espero se encuentren muy bien. Esta noche vamos a estar hablando. Vamos a terminar básicamente de desarrollar el tema de las fechas, porque todavía siento que es importante, ¿verdad? Aclarar todos los, los números que se utilizan para las fechas y cómo los vamos a utilizar. Y también los meses del año, que eso es algo, o sea, que es eh, casi que una obligación lograr aprendernos. Y por otro lado, también estaremos hablando un poco acerca de las celebraciones más comunes que pueden existir en Estados Unidos, principalmente, y algunas, ¿verdad?, de las celebraciones eh, que compartimos, o sea, celebraciones que tenemos en común. Eh, por otra parte, también vamos a eh, empezar la clase con una pregunta, ¿sí? Les dije el día de ayer, ¿verdad?, que normalmente me gusta iniciar la clase con preguntas. A veces van a ser preguntas más complicadas. Ahorita apenas vamos empezando. Así que va a ser una pregunta un tanto sencilla. Primero que nada, yo quiero saber de parte suya, si la quieren escribir en el chat, si la quieren decir, no hay problema, ¿cuál es la forma que ustedes conocen para preguntarle a alguien cómo está? Sí. O sea, eh, si tú te encuentras con alguien por la calle y, o sea, utilizamos el típico, ¿verdad? Eh, saludo, hi, hello, ¿cómo le preguntas después cómo está? ¿Cuál es la forma que conoces? La puedes, como bien dije, la puedes enviar en el chat o la puedes decir, ¿verdad? A través de tu micrófono. ¿Cuál sería la forma que se te ocurra primero? ¿Cuál es la que más recuerdas y cómo se usa? Ok, Alfredo. Eh, how are you? Muy bien. How are you? Sí. A ver, alguno que conozca una diferente, que no sea how are you, porque creo que la mayoría, esa es la que, a la que nos vamos a, a enfocar, ¿verdad? How are you? How are you? Very good. Yes, it is very, very usual um, to use how are you. So, yes, there you have it. How are you? how are you? How are you? How are you? For almost all the cases. How do you do? Okay, pretty cool, Kevin. That is a really good example. How did you do? Now, what will happen if anyone comes uh, to you and asks you, How are you doing? How are you doing? What would you answer if somebody asks you, How are you doing? In your case, um, let's see, Kevin, how would you answer to that question? How are you doing? Para, para saber qué es lo que está haciendo esa persona. Ah, esa es una de las, de las situaciones que que pasa muy a menudo, ¿sí? en, en diferentes lugares yo me he encontrado con ese caso, que se pregunta, ¿verdad? How are you doing? Sí, y nos confundimos y entendemos que se está preguntando what are you doing? pero el how are you doing esa es una de las que más me gusta usar eh, más que todo así verdad como estamos iniciando porque pues se nos graba la idea de que existen muchas formas de hecho de preguntar cómo estás por ejemplo allí les que acaba de mandar eh, Juan también WhatsApp sí es una muy común o sea entre amigos verdad cuando ya hay como bastante confianza o sea yo no voy a llegar todo el tiempo y decir hi how are you? O sea, yo sé que los libros, todo el tiempo, los libros nos enseñan, ¿verdad? A preguntar: Hi, how are you? Sí, how are you? How are you? Pero, ¿qué pasa, como les digo? Si alguien más, o sea, no compañeros, sino que alguien más, ustedes se lo encuentran por la calle y les pregunta algo y esa pregunta es básicamente: ¿Cómo estás? Y ustedes no entienden a qué se refiere porque probablemente no han escuchado alguna vez antes, ¿verdad? Esa versión distinta. Um, how are you doing? se refiere directamente a cómo te está yendo, ¿sí? ¿Cómo te está yendo? O sea, como en este momento, ¿verdad? ¿How are you doing? Por eso mismo es que esta última palabra de la pregunta eh, está siendo utilizada en el presente participio, porque eso se refiere, ¿verdad? A que es como en este momento, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás justo ahora? Eh, tenemos, por ejemplo, otro, ejem otro que es, o sea, muy común y que de hecho es bastante formal sería el how have you been. ¿Sí? How have you been? How have you been? Y en ese caso, cuando ustedes utilizan how have you been, eh, se refiere a cómo has estado. ¿Sí? O sea, no necesariamente en este momento, sino que aquí ya va siendo un poco distinto, ¿verdad? How have you been es más referido a... Como alguien a quien ustedes hace tiempo no ven, sí, o sea, una persona que quizá en los últimos meses tal vez no ha tenido tanta relación con esa persona, ustedes utilizan esa frase. How have you been? Sí, ¿cómo has estado? No es alguien a quien yo veo recurrentemente, entonces, ¿cómo has estado? Diferente, también puedo preguntar de esta forma: How's life? Sí, how's life? Puede ser así recortado o puede ser la versión completa que ustedes dirían how is life, pero eso no es tan común. Normalmente lo que se usa es how's life. Sí, how's life. ¿Cómo va la vida? Otra vez una versión que se utiliza con personas a quienes yo tal vez no he visto en un rato, ¿verdad? Alguien a quien yo ya conozco, sí, o sea, una persona a quien es ya conocida mía, pero que quizá tengo, qué sé yo, un par de meses, un par de años ...que no la he visto... ...entonces en lugar de preguntarle... ...how are you... ...puede preguntarle... ...how's life... ...sí... ...y qué voy a esperar como respuesta... ...de un how's life... ...si yo... ...como les menciono... ...es alguien a quien ya conozco... ...le pregunto how's life... ...espero que me conteste... ...con un pequeño resumen... ...de las cosas que le han sucedido... ...desde la última vez que nos vimos... ...lo mismo con el how have you been... ...ahora el how have you been... ...no siempre va a ser... Eh, ...contestado de esa manera ya que se puede utilizar muy a menudo como la versión más educada del how are you? O sea, si ustedes van a una reunión, ustedes están en una conferencia, están en un evento con personas que hablan inglés, ustedes pueden preguntar, en lugar de decirle a alguien, how hi, how are you? O sea, pueden preguntarle simplemente, how have you been? Y de esa forma, o sea, no están preguntando cómo estás o cómo has estado, pero no con tanta confianza, verdad? Como podría ser un How are you? Lo mismo el How are you doing? Ese que les mandé hace un momento. How are you doing? También representa bastante confianza. O sea, es como alguien a quien yo conozco, como les comentaba, y quiero saber ahorita, verdad? ¿Cómo estás? O sea, ¿cómo te está yendo en este momento? Por otro lado, tendríamos el caso también de preguntar How are things? Sí. How are things? ¿Cómo van las cosas? ¿Sí? How are things? Ahora, eh, ¿cuándo utilizamos how are things? ¿Lo podemos usar para preguntarle a alguien cómo está? Sí, se puede. O sea, no es que no se podría, ¿verdad? Se puede preguntarle a alguien por cómo está. Pero el caso más específico en el cual se puede utilizar how are things es eh, con alguien con quien yo tengo alguna clase de trato especial. O sea, digamos, eh, estamos en un negocio. Y yo quiero saber cómo, está yendo, cómo están yendo las cosas en eso específico, ¿verdad? En ese negocio. O sea, how are things? Como explícame, ¿verdad? ¿Cómo han estado las cosas? ¿Hemos estado vendiendo? ¿Hemos estado produciendo? ¿O cómo ha estado la situación? Eh, diferente a solo preguntar, how are you? O sea, puede contestar en esa pregunta, como les digo, se puede hacer para alguien a quien simplemente le quiero preguntar cómo está no es que siempre se va a, ut a utilizar con alguien con quien tengo un negocio otro contexto en el cual se podría utilizar how are things es digamos si ustedes están hablando con alguien eh, a quien qué sé yo anteriormente les contó verdad que estaba a punto de iniciar un nuevo trabajo sí que quizás eh, estaba enfermo entonces ustedes le preguntan how are things casi como para poder saber Cómo le está yendo con eso, ¿verdad? Con lo que les contó que iba a iniciar o con lo que les contó anteriormente que estaba pasando. Entonces, ¿cómo están las cosas? How are things? Esas serían algunas versiones. Ahora, para ustedes, la que voy a utilizar casi siempre va a ser la más básica, la más conocida, la más común, how are you doing. ¿Sí? How are you doing. Entonces, esta noche esa es la pregunta que les voy a hacer. How are you doing. ¿Sí? So let's see. For let's see who wants who would like to start. Carlos, tell me, Carlos, how are you doing? Hi. I'm good. I'm learning English. Okay. So, uh, good answer. It can be used. However, I think we went once again. No, fuimos otra vez por el lado de preguntar, verdad? ¿De qué estamos haciendo? Pero buena buena respuesta también se puede utilizar verdad para eh, cuando alguien me pregunta cómo, cómo estás o cómo está yendo todo let's see with um, Rebecca how are you doing Rebecca fine thank you I am studying English all right very good very very good in the case of um, Carlos Carlos David tell me how are you doing Hi, um, I'm okay. Good, 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 good. Yes, that is a proper answer for, um, for the question. How are you doing? In the case of um, Kevin, tell me, Kevin. How are you doing now? Kevin Rodriguez. I'm great okay very good i'm great um, how about it is liliana how are you doing uh, very good in class okay very good here in class nice and uh, how about victor victor galdames how are you doing so so uh, i study study uh, learning english all right, very good. You're doing so, so, and you're studying English. In the case of Eugenia, how are you doing, Eugenia? Hello there, Eugenia Ladin. Sorry. It's no, okay. Oh, <laughs> that I happens. Projective. I am very tired. Okay, nice. It's nice to know that. Esa es una de las, de las opciones también muy, muy posibles y muy pálidas. Eh, I'm very tired. Ya está hora como que ya empieza a afectar un poco el cansancio. Okay, how about Marco? How are you doing, Marco? I'm good, thanks. All right, great. Nice to know that. And the case of Eric, how are you doing, Eric? Hi, I'm fine. I'm writing the class. All right, very good, 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 good. Um, how about Alfredo? How are you doing, Alfredo? I'm fine. Uh, how how about you? Oh, thanks for asking. I'm doing pretty well. Thank you very much. Okay, You're how welcome. about um Ingrid? How are you doing, Ingrid? I'm fine. Thank you. I am studying English. All right. Very good. Thank you very much for sharing. Um, how about the case of Cathy? How are you doing, Cathy? Okay. Good. 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 And last but not least, Ruth. How are you doing, Ruth? creo que tenemos problemas para poder escuchar así que primero vamos entonces con Juan Tell me Juan, Hi, Juan. Oh. And you? oh thanks I am doing pretty good thank you very much for asking so Juan how about you how are you doing I'm very good All right nice 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 bueno a ver me fijé que también hubo como cuatro o cinco personas que utilizaron una palabra que aquí en esta clase va a estar prohibida sí Va a estar prohibida porque es una palabra demasiado sencilla y estamos todos demasiado acostumbrados a utilizarla. Es la palabra que acabo de enviar ahorita, ¿verdad? Todos siempre queremos contestar I'm fine. Ahora, el motivo, de hecho, tiene una historia también. Porque la palabra fine, no sé si ustedes eran, son conscientes de eso, tiene otro significado. Y eso es una de las cosas que a mí más me gusta hacer con ustedes, ¿verdad? Compartirles como esos datos... Eh, del, del vocabulario. La palabra fine también se utiliza para referirse a una multa. Sí, siempre que ustedes reciben una multa, entonces eh, están recibiendo una fine. Por eso es que, o sea, a pesar, ¿verdad?, que sea quizá la forma más común que encontramos para poder contestar cuando alguien me pregunta cómo estoy, vamos a tratar, ¿sí?, durante la clase, de utilizar formas nuevas. O sea, ustedes pueden hacer una Breve indagación antes de la clase, ¿verdad? Pueden pensar, uy, hoy este Ben nos va a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo estoy? Entonces voy a ver de qué forma le puedo contestar. O sea, si ustedes dicen, por ejemplo, I'm tired, está bien. I'm doing great, está bien. I'm good, thank you, está bien. Pero vamos a tratar de solo evitar decir good o solo decir fine. O sea, yo sé que no, no dice solamente fine, ¿verdad? Pero el punto es que la palabra fine como tal, si no se las voy a valer casi eh, a ninguno como respuesta, ¿verdad? Para cuando les llegue a preguntar cómo estamos, porque eso mismo, ¿verdad? Es una multa, es una palabra multada, una palabra que no vamos a andar usando, sino que vamos a tratar, ¿verdad? De utilizar cualquier otra eh, forma que, que encontremos nosotros. Bueno, entonces, ya teniendo esto aclarado, sabiendo eh, algunas formas distintas, ¿verdad? De cómo yo puedo preguntarle a alguien cómo está. Vamos a pasar a lo que sería la parte de la clase de hoy. Pero antes de iniciar, quiero saber, ¿hay alguna duda eh, de momento? ¿Alguien que ya haya iniciado a trabajar en plataforma y que tengamos eh, problemas o dudas que quisiéramos aclarar? Bueno, parece que no. Entonces, eh, les quería comentar que usualmente... Como a mí me gusta trabajar es que al final de la semana, cuando estamos llegando ya al día jueves, ¿verdad? Que es como el último día en el que normalmente tenemos clase. Eh, me gusta hacer una pequeña revisión, o sea, una revisión acerca directamente de eh, pues esa información, ¿verdad? De los los ejercicios que hemos realizado y algunas dudas que aún nos hayan quedado con los ejercicios para poder pues aclarar verdad esos detalles. Eso más que todo se dedica para el fin de semana o el final de la semana, porque así pues tenemos menos chance de copiar verdad. Si lo hacemos al principio, como que en este momento me hubiesen dicho algunos tres, digamos, que tienen dudas con los primeros dos ejercicios tal vez les hubiese dicho que esperáramos un poco, sí, a pesar que me preguntaran, eh, porque de esa forma, si no, los que aún no lo hayan hecho, ya van a tener la copia, ¿verdad? Y no es que no se pueda, o sea, tampoco es que no se puede, pero es más correcto dejar que nos enfrentemos a los ejercicios, que vayamos y veamos de qué se tratan, qué es lo que debo resolver, antes de simplemente solo tener la copia, ¿verdad? Así fácil y solo ir a completar lo que, lo que me tocaba. Pero bueno, una vez más, solo voy a hacer un repaso un tanto rápido eh, sobre esto, lo que serían los meses y las fechas. Tenemos que los meses, pues básicamente son eh, palabras muy similares, ¿verdad?, a las que tenemos en español. Algunos nada más son los que van a variar, específicamente el más distinto sería January, que es el caso específico para enero, pero el resto de ellos son muy, muy similares. So we have January, February. March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. So those are the months. Esos son los meses que tenemos en inglés. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Then, when we talk about the dates, esos son todos los días que usualmente componen. a un mes. Ayer les decía ya que principalmente los que van a ser un tanto distintos van a ser estos tres de acá y luego cuando ya llegamos, ¿verdad? A la parte del 21 al 23 eh, son fechas que um, llegan a ser un poco, ¿verdad? Distintas. Entonces, esto va a ser lo que lo que vamos a estar cambiando. ¿sí? Entonces, tenemos eh, que del 11, por ejemplo, al 13, no va a haber ningún cambio, no se va a sufrir ni cambios en cuanto a la forma, ¿verdad? De la estructura regular del, del, del nombre, ni tampoco a las dos letras que les comentaba ayer al final de la clase que se agregan justo al lado de las fechas. Entonces, se van a quedar básicamente iguales. Los únicos que van a ser distintos va a ser el primero, segundo, tercero.

24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, and 31st. Sí, esos serían entonces los eh, días o las fechas que vamos a utilizar para los meses. Ahora, Vamos a movernos un poco, vamos a tener esta conversación que vamos a practicar. Esto lo vamos a hacer principalmente al final de la clase, no va a ser exactamente ahorita, sino que al final vamos a tener el chance de practicar, ¿verdad? Pero so in this conversation we have two people. The conversation is titled Happy Birthday. Yeah, that is the title of this conversation. We have two people which are Angie and Philip. Um they are going to be talking about a plan about something that is going to happen on a specific date. So the conversation should go as following. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she to order a cake? Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. All right. So that is the conversation that we have to practice. Si esta va a ser la conversación que vamos a estar practicando todos más adelante. Pero ahora, ahorita mismo, quisiera escuchar. Eh, de dos de ustedes, o al, al menos una pareja, que me ayude a practicar la verdad para poder aclarar algunos detalles eh, después de la práctica que ustedes hagan. Muy bien, Rebeca, muchas gracias. ¿Quién quisiese acompañar a Rebeca a hacer esta práctica? Muy bien, Kevin. Muy bien. So, Rebeca y Kevin, whenever you guys feel ready, you may start the conversation. Are you going to do anything exciting weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday is exactly exciting? It's a good night, Sunday. So, what are you playing? Well my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she to order a cake? Yes. Yeah. And the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embracing. Okay, very good. Thank you, thank you guys. Thank you very much. Muy bien. Entonces, tenemos verdad que en esta conversación estamos hablando acerca de el cumpleaños, sí, de Philip. Iniciamos la conversación con algo bastante sencillo, ¿verdad? Are you going to do anything exciting this weekend? Sí. O sea, esta pregunta se le puede hacer a cualquier persona que nosotros tengamos en nuestro entorno y con quien tengamos algún nivel de confianza, ¿verdad? porque, o sea, estamos preguntando si va a ser algo emocionante este fin de semana. So, are you going to do anything exciting? Ahora, la confianza que existía entre ellos, no sé cuál sea, porque pues ni siquiera sabía que era el cumpleaños de Philip, ¿verdad? Pero pues existe, me imagino, en cierta medida. Ok, ahora, hay una cosa, una característica del inglés que no sé si uh, en algún momento alguno de ustedes la haya escuchado mencionar, que se conoce como los linking sounds. Sí. Los thinking sounds es lo que a veces hace que las personas que hablamos en inglés sonemos como si estamos diciendo, o sea, como diríamos en buen salvadoreño, una sola chachazón, ¿verdad? O sea, como si es una sola, o sea, no se hace una diferenciación entre una palabra y otra. Eh, nosotros cuando estamos aprendiendo normalmente decimos, ¿verdad? I'm going to celebrate my birthday. ¿Sí? Entonces hacemos una pequeña diferencia entre cada una, pero. Las personas que hablan inglés ya de forma más regular usualmente van a utilizar ese tipo de sonidos que lo que se básicamente lo que se entiende es que generan como ese sonido uniforme o sea como que tres, cuatro palabras suenen como si fuesen una misma. Sí por eso se puede llegar a ver verdad Uno, una cosa bien común. eso de hecho creo que sería como lo más reconocido de los linking sounds, que es que en lugar de decir going to, decimos gonna, ¿sí? I'm gonna celebrate. Y eso no necesariamente es algo malo, no significa que utilizar linking sounds es algo malo. Lo que sí puede suceder es que te acostumbres a hacerlo y que más adelante, cuando tengas que explicar algo de forma más detenida o aclarar algo de mejor manera. ...se te haga más complicado... ...porque ya estás demasiado acostumbrado... ...a utilizar, ¿verdad? ...estos linking sounds... ...pero... Eh, ...por ejemplo... ...¿dónde los podríamos utilizar... ...en una oración con esta? ...como esta, perdón... Una, ...en una eh, conversación así como esta... ...sería aquí, ¿sí? ...to take me out for dinner... To, ...to take me out... ...to take me out... ...o sea, no vamos a decir... ...to take me out for... ...sino to take me out... ...to take me out for dinner... Sí, to take me out. Entonces ahí tenemos una, verdad, de los diferentes linking sounds. Um, aquí por ejemplo, order a cake. Sí, is she to order a cake? O sea, ustedes eh, si escuchan a alguien que lo dice así rápido, ustedes van a van a quedarse como ¿qué dijo? O sea, incluso a mí me pasa a veces cuando escucho personas eh, que hablan inglés, o sea, bastante rápido. No sé si ustedes alguna vez hayan visto alguna entrevista de deportistas cuando terminan, ¿verdad? Algún, alguna competencia y están como bastante, bastante cansados en inglés. O sea, es súper difícil a veces entenderle qué están diciendo, separar una idea de la otra, porque están hablando tan rápido que pues casi todo suena como si fuese una sola palabra la que están diciendo, ¿verdad? Entonces, order cake, sí, ese es otro de los ejemplos donde tenemos la utilización de esos linking sounds. Son muy buenos, de hecho, los linking sounds para poder generar esa confianza y esa fluidez eh, en el idioma, o sea, para poder hacerte sentir que estás hablando rápido. Entonces, para algo como eso, te sirve de forma excelente como mencioné anteriormente si vas a explicar algo si quieres simplemente detallar lo que lo que estás queriendo decir ahí no verdad no nos van a funcionar tan bien los linking sounds pero son una característica común del inglés es algo que se utiliza o sea de forma regular no necesariamente significa que sea algo malo entonces si ustedes sienten que los pueden utilizar y también obviamente si podemos identificar dónde se usan porque a veces el problema eh, radica en que, o sea, queremos utilizarlos en todos lados, ¿verdad? Y tampoco es el caso. O sea, no voy a decir, por ejemplo, it's August 9th aquí. It's August 9th. O sea, no, en este caso es una, una oración, o sea, que sí tiene sus pausas, ¿verdad? It's August 9th Sunday. Sí, no voy a decir it's August 9th, nada de eso. Um, en este caso, tal vez sí. When is your birthday? Sí. When is your? When is your? O sea, no digo when is your birthday, sino que when is your. ¿Sí? When is your. When is your birthday. O sea, suena como si estas tres palabras fuesen solamente when is your. Sí? When is your. Así que... Eh... Es un trabajo un tanto complejo, con práctica, ¿verdad? Con el tiempo, cuando vayamos ya avanzando un poco más en, en cómo utilizamos el idioma, vamos a poder adaptarnos de mejor manera a la utilización de los mismos, pero es algo importante que conozcamos desde ahora. Bueno, no sé, quiero saber si tenemos alguna duda, alguna palabra de estas que nos cueste eh, pronunciar. Porque, pues, cuando vayamos a la práctica más adelante, ¿verdad? En los, en los breaker rooms, quisiera que ya tengan aclarado, ¿verdad? Cómo se pronuncian eh, las palabras que son parte de la conversación. Eh, Rebeca. Sí, en mi caso, la, la expresé exactly. Sí, esta. está bien así sí. o no? Exactly. Exactly. Así sería. Exactly. Fabulous. When is your birthday exactly? Sí, exactamente. ¿Cuándo es tu cumpleaños exactamente? Exactly. Um, Kevin. La palabra embarazosa sería embracing. embarrassing. 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 Okay. Mm -hmm. It's so embarrassing. Sí, embarrassing. Es un poco más larga en esta A, la primera de las de las de las dos A que componen esta palabra. Suena un poco larga, sí, embarrassing, embarrassing. O sea, y esto se da debido a que después tenemos un sonido bastante fuerte, ¿verdad? Que se, o sea, tiene dos eres ahí, así que por eso mismo esta, pues, tiene una mayor relevancia en medio de la palabra. Sería, por ese, por ese caso, embarrassing, sí, embarrassing. Ok, eh, más adelante, oh, lo otro que les quería comentar. No sé si ustedes han utilizado este método antes. Eh, el método que a mí me gusta usar para poder hacer las prácticas en, en el breakout room es que ustedes obtengan una captura de pantalla. O sea, si están en el computadora o en el teléfono, pero que ustedes saquen una captura de pantalla de esta conversación y ya cuando ustedes estén en las diferentes eh, secciones, ¿verdad? En las cuales se divide el grupo, cada uno de ustedes tiene la opción de compartir. Eh, pueden compartir la imagen o pueden compartir la pantalla. En la computadora generalmente se puede compartir más la pantalla que la imagen, pero si ustedes la abren, si, si ustedes abren esa, esa, esa captura de pantalla, o sea, tienen una forma de abrirla o si la pueden pegar, por ejemplo, en Paint o en Word, eh, pueden compartir esa pantalla exactamente para que no sea necesario, ¿verdad?, que se las tenga que enviar. O sea, de esa forma, cuando ya quedamos divididos, ustedes lo que hacen es que se van a la flecha verde, que es en donde hacemos el compartir la pantalla, y ahí comparten directamente, ¿verdad? Con el resto de la clase, eh, la imagen o, pues, la pantalla específica donde ustedes hayan guardado esa imagen. Eso, o sea, lo hacemos o quisiera que lo hagamos para que se nos haga un poco más sencillo. El realizar estas prácticas así verdad de las conversaciones que vamos a estar desarrollando de esa manera incluso ya a ustedes les puede quedar la práctica para futuras eh, intervenciones o futuros cursos que tomen o sea porque eso facilita bastante verdad el proceso no hay necesidad de, de estar enviando la, 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 las slides o estar enviando la conversación completa por el chat y así que es como usualmente se hace en este caso sería mucho más sencillo, ¿verdad? Si lo hacemos así. Ya cuando lleguemos a ese punto, vamos a, a intentarlo. Por ahora, solo les quería hablar un poco más acerca de eso, ¿sí? Acerca de los linking sounds o acerca de las reducciones que se hacen a cada rato en inglés. O sea, esto es algo bien común cuando hablamos de la fonética del inglés, el hacer reducciones. O sea, las reducciones, ¿a dónde se van a encontrar? Las reducciones en inglés simplemente a lo que se refieren es a evitar el pronunciar de forma correcta todas las palabras o todas las letras que forman parte de una palabra. O sea, esa es una reducción, ¿verdad? El hecho de que yo en lugar de decir, como principalmente tenemos el caso de going to, yo simplemente voy a decir gonna, sí, gonna, gonna. No vamos a decir going to, sino gonna. ¿Are you gonna have a party? Sí, no voy a decir, ¿Are you going to have a party? Sino, sí, ¿Are you gonna have a party? ¿Are you gonna have a party? Sí, gonna. No decimos going to, sino gonna. Claro, una vez más, no es una obligación y no es que ustedes eh, estén mal si dicen going to. Si ustedes deciden utilizar el going to, go for it. Sí, eso no va a ser ningún impedimento, no va a ser ningún problema. Pero si sí, eh, prefieren decir gonna, tampoco se les va a castigar, ¿verdad? Porque lo hagan, no va a ser un error gramatical, sino que es algo aceptado y bastante común. ¿Por qué no decirlo en el inglés? Entonces, Are you gonna have a party? Sí. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with my friends. Sí. I'm gonna, en lugar de decir I'm going to go out with my friend, yo digo I'm gonna, I'm gonna go out with my friend. Eh, siguiente oración. ¿Are you gonna go to a restaurant? ¿Are you gonna go to a restaurant? Sí. En este caso, si me, si me permiten, les podría aconsejar que sea mejor que digan going to. ¿Por qué? Porque la palabra que viene justo después del to es otro go. Entonces, cuando utilizamos esto, going to go, es mejor que digamos going to go. No necesariamente gonna go. Porque suena más complejo, o sea, suena más difícil, o sea, hace un poco más difícil pronunciar gonna go que decir going to go. Porque, o sea, esa pequeña pausa, ¿verdad? Que introducimos en el to cuando decimos to, nos ayuda bastante para poder pronunciar de mejor manera o estar listos para pronunciar el último go. Entonces, are you going to go? ¿Sí? El, o si no, o sea, si se sienten cómodos con ello, igual. Pueden decir, are you gonna go? ¿Sí? Are you gonna go to a restaurant? y luego la respuesta a esto yes we're gonna go or we're gonna we're going to we're gonna uh, Nick's Café. sí we're going to Nick's Café. y lo mismo aquí um, cuando usamos el gonna eh, lo que lo que estamos haciendo es una vez más verdad reducir algunas de las letras reducir algunos de los sonidos pero yo les voy a aconsejar también que eso lo hagan más que todo cuando tenemos un verbo como la siguiente palabra, pero si la siguiente palabra si es, eh, es por ejemplo un nombre o en algún caso llega a ser qué sé yo, algún adjetivo, algún objeto, eh, eso es mejor que lo dejemos como going to una vez más, sí, en lugar de decir gonna Nick's café, decir we are going to Nick's café, ¿sí? vamos al café de Nick en lugar de decir we're gonna Nick's café. Sería we're going to, sí, we're going to Nick's café. Ahora quisiera escuchar de ustedes eh, que generaran un ejemplo donde utilicemos el gonna. No necesariamente tienen que ser así con este formato de pregunta y respuesta, sino que solamente quiero, ¿verdad? Escuchar ejemplos que ustedes tengan en mente para utilizar gonna. ¿Quién quisiera proveer un ejemplo para la clase? No, nadie. Ya está empezando a llover, ya están buscando la almohada, dicen, y la cobija. No, vamos a ver. Eh, entonces vamos a empezar. El primer ejemplo quizá lo podemos obtener de parte de um, Liliana. Iris Liliana. Eh, uh -huh. es... We're, we're going to eat. Okay, we're going to eat. Muy bien. We're going to eat. Muy bien, we're going to eat. Eso se podría recortar o se podría decir, we're gonna eat. Sí, we're gonna eat. En lugar de decir, we're going to eat. yo puedo decir we're gonna eat porque eat es un verbo como les decía anteriormente cuando tenemos verbos es allí cuando más común eh, se vuelve utilizar esa reducción gonna sí so we're gonna eat sería una frase bastante rápida verdad la forma completa si ustedes quise, quisiesen pronunciar palabra por palabra tendrían que decir we are going to eat pero diciendo we're gonna eat o sea suena mucho mucho más acelerado entonces, eh, otro ejemplo. Vamos a ver, de parte ahora, quizá de Juan. O bueno, Rebeca. Vamos a ver, Rebeca. ¿Algún ejemplo que tengamos en mente? I am going to celebrate my birthday. Ok. I'm going to celebrate. Oh, wait. Celebrate my birthday. ¿Y cómo lo diríamos eso con la reducción, Rebecca? I'm gonna celebrate my birthday. I'm gonna celebrate my birthday. Muy bien, I'm gonna celebrate my birthday. Ahora sí, vamos a ver de parte de Juan cuál podría ser un ejemplo que se nos ocurra a esta hora. I'm gonna do my homework. Muy bien. I'm going to do going to do my homework. Sí. Pero para decirlo más rápido, decimos tal y como lo mencionaste. I'm gonna do my homework. Ahora, lo que sí no es válido, o sea, cuando ustedes utilizan el, el decir I'm gonna, es que lo escribamos así. Se puede escribir de esa forma. Sí, lo podemos hacer. En lugar de escribir going to. O sea, yo puedo escribir cona. ¿Cuándo lo puedo hacer? Mayormente si yo estoy, por ejemplo, eh, en un chat, ¿sí? o sea, con un amigo, yo puedo escribir eso, ¿verdad? Cona. Si yo no necesariamente estoy hablando o escribiéndole a alguien de manera formal, claro, es válido, yo puedo escribir cona. Pero si yo simplemente estoy texteando, ¿verdad?, acerca, qué sé, yo estoy haciendo algún negocio con alguien. O sea, eso va a demostrar bastante como un estilo de confianza, o podríamos incluso llegar a decir hasta mala educación en algún sentido, cuando eh, ustedes escriben así, ¿verdad? Gonna. Entonces, si ustedes están en un contexto que sea casual, incluso, o sea, semiformal, es mejor eh, escribir la forma completa, el going to, que escribir gonna. ¿Se pronuncia gonna? Claro, está bien, pero se debería escribir, ¿verdad? De mejor manera, el going to. Muy bien. Uh, vamos a ver ahorita de parte de Jimmy. Un ejemplo, Jimmy, que se nos pueda ocurrir y con ese cerramos. I'm going. I'm going to restaurant Mexican food. Okay, I'm going to go to a Mexican Food. Aquí sí sería un poquito diferente. Sí, Mexican Food Restaurant. Eh, dime, José. José Valle. Se podría poner uno como pregunta. No sé si se puede. Perdón, ¿cómo? un ejemplo como pregunta te digo oh claro claro también sí vaya uh, en ese caso sería algo así miren are you sí uh -huh. are you going to, going to... digamos play just... this play this Saturday digamos are you going to play this Saturday sí, sí. vas a jugar este sábado are you going to are, entonces cómo lo vamos a decir are you gonna are you gonna play this Saturday si sí, vas a jugar este sábado, are you gonna play this Saturday? Entonces también se puede utilizar, verdad. Eh, si yo no quiero preguntar acerca de tú específicamente, bueno, yo puedo hacer preguntas acerca de otra persona, verdad. O sea, yo puedo decir, por ejemplo, Is um, Jonathan, sí, depende cómo lo escriban ustedes, o Jonathan. Is Jonathan going to play this Saturday? Entonces, lo mismo, verdad. Is Jonathan gonna play this Saturday? O sea, yo quiero saber si Jonathan va a jugar este fin de semana. En el, en el caso del Kona o del going to, ustedes lo pueden utilizar con el nombre que sea, o sea, o el pronombre que mejor les convenga, ¿verdad? En el momento que ustedes estén creando una oración. Así que esta sería una de las primeras quizás reducciones. Como les comentaba, hay muchas más. O sea, las reducciones son un tema bastante recurrente en el inglés. O sea, es algo que se ve por todos lados, pero quizá este sea el más común, ¿sí? El GONA. Um, ¿Alguna duda que tengamos al respecto? Bueno, tal parece que no. Ahora, solo voy a mencionar esto de forma un poco... Eh, acelerada ya esta vez porque vamos a pasar en un momento también a hacer la práctica, ¿verdad? De la conversación que anteriormente les mencionaba, pero estos son algunos, ¿verdad? De, algunas de las celebraciones que se tienen en Estados Unidos y pues celebraciones que anteriormente ya mencionaba son en algún sentido similares a las que tenemos nosotros también. Por ejemplo, we have New, year, New Year's Day. That is the start of the year. This is something that is celebrated on January 1st. Yes, so New Year's Day is celebrated on January 1st. This is when people normally celebrate the beginning of a new year, New Year's Day. Then we have Valentine's Day. Valentine's Day is a holiday or celebration that is held on February 14th. February 14th is the the date when people normally go ahead and start giving chocolates or toys or flowers to their um special person or special one. So yeah, that's Valentine's Day. Then we have in in the US Independence Day, because our Independence Day is in a different date. But yeah, in the US, they uh, normally hold Independence Day. On July 4th. So July 4th will be the date when people in the US are celebrating Independence Day. Then we have Halloween. Now, Halloween, like Valentine's Day, are two of those special occasions or holidays that don't have days off from work. Like normally, all of these holidays will have at least one day off work. but Halloween and Valentine's Day do not have that feature. Sí, le estaba mencionando nada más, ¿verdad? El hecho de que el día de San Valentín y Halloween son dos fechas que a pesar que son conocidas como holidays, no necesariamente son fechas que respetan, ¿verdad? En los trabajos y que van a tener eh, días libres. O sea, sino que necesariamente eh, estos holidays son solo para la celebración pero no necesariamente conlleva consigo, verdad, tener uno o dos días libres, como sí es el caso del resto de las fechas. En Estados Unidos, obviamente, para New Year's Day hay personas que tienen libre de su trabajo, lo mismo para Independence Day, lo mismo va a suceder con Thanksgiving. Now, Thanksgiving is a little bit special because Thanksgiving is normally celebrated on the fourth Thursday in November. The fourth Thursday en noviembre, ¿sí? Se celebra Thanksgiving el cuarto jueves de noviembre. O sea, hay fechas o hay celebraciones en Estados Unidos, no sé si ustedes tenían idea, por ejemplo, el Día del Padre, el Día de la Madre, no son fechas que se celebran en un día específico como tenemos nosotros. O sea, todos ya conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, que el 10 de mayo es el día que vamos a celebrar el Día de las Madres. En Estados Unidos, algunas de estas, ya que pues la cultura misma en el país, verdad, está muy entregada a lo laboral, a trabajar bastante, eh, no necesariamente se toman la libertad de tener esas días o esas fechas ya estipuladas así como tales. Entonces a veces eh, se tienen estas celebraciones que en sí a lo que se basan es a digamos la semana en la cual se va a celebrar o hay una ventana específica en el mes en el cual esa celebración se va a llevar a cabo ese es el caso de Thanksgiving sí que se celebra pues el cuarto jueves de noviembre de cada noviembre entonces se cuenta verdad a partir del de primero de noviembre los días o las diferentes fechas que están eh, siendo estipuladas en los días jueves el cuarto de estos va a ser el día que se celebre Thanksgiving luego tenemos el último que sería Christmas Christmas, once again, is a celebration that is held on December 25th. Yeah, December 25th is the day when people go ahead and celebrate the birth of Jesus. Muy bien, entonces, teniendo esto eh, ya un tanto aclarado, ahora sí me interesaría, ¿verdad?, pasar a lo que es la conversación eh, disponible para esta noche. Sí. Acá está la conversación. Voy a dar lectura una vez más para poder aclarar algunos de los puntos que podamos todavía tener dudas en cuanto a cómo deberá ser desarrollada. Y ya después espero podamos utilizar ¿verdad? el método que les mencionaba de hacer una captura de pantalla y poder presentarla al resto de los compañeros y de esa forma o sea, ya poder desarrollar ¿verdad? la conversación en los diferentes um, breakout rooms que vamos a tener. Muy bien. So the conversation should go as following. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's, in, uh, it's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kyla is going to take me out for dinner or is going to take me out for dinner. Nice, she is. Is she to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing Happy Birthday to me. It's so embarrassing. Muy bien, entonces ya les dije cuando lleguemos a estos Are you going to podemos decir tanto así Are you going to como Are you gonna. Sí, cualquiera de los dos se puede utilizar. Bueno, ahora antes de iniciar no sé si tienen alguna duda en cómo vamos a tener que pronunciar una vez más. Eh, estas, estas diferentes oraciones o esta conversación o está todo claro de cómo vamos a hacer. Bueno, parecía que está todo claro, pareciera que no tenemos dudas en ninguna de, de las palabras que componen la conversación, entonces voy a estar habilitando en este momento los diferentes rooms, así que espero se puedan empezar a unir y además... Eh, vayamos a compartir, ¿verdad?, esa esta conversación y practicar con los compañeros, que es quizá lo más importante. So go ahead, guys, you can start joining the rooms now. Hola, hola. 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 Ok, okay entonces eh, ¿cuántos somos? Para, comencemos somos pues. Cinco. Hola, hola. Hola. ¿Alguien? Bueno, ya, ya, ya alguien compartió, ¿verdad? Si gusta, comencemos. Porque los demás no hablan nada. Entonces, empezamos nosotros. A... Excuse me. Oh. Excuse me. I am Philip. Ok. Yo soy Angie, entonces. Are okay. you going? Uh, are, you gonna, are you going to? Uh, are you going any day, exciting days, weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Carlos, when is your birthday exactly? It's August. This, this Sunday. So, what are what are you what are you planning? Well, my friend Kyla is gonna to to take my out for dinner. Nice. Is she? Do order okay okay. Yeah, and the I are probably gonna sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Okay, yo voy a hacer No second, okay. Uh -huh. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? Kathy. Conmigo. Okay, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. When is your birthday exactly? It's a ghost nine Sunday. So what are you planning? Well, my friend Kyla is going to make going to make you out. For dinner. Nice. Is she to order a cake? Yeah, and the words are probably going to sing. a birthday to me is to show embarrassing. Mm Hoi -hmm. seria Liliana. He wants to Ok, podemos cambiar, digamos, hoy okay, en inicio y después de, después de Iliana. Okay. Para que nos las demás pronunciaciones de las demás partes. Sí. Okay. Yo Solo leí con Iliana, que no. es la que no ha pasado. Hola, buenas noches. ¿Cómo ¿Me tocaría? ¿Con quién? Yo soy Huh? Mm -hmm. it, um, where is exactly? Ooh. It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Uh, well, my friend Kyla is going to take me out for dinner. Nice. Is she to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing Happy Birthday to Me. It's so embarrassing. Okay. Inicio. Dele, dele, compañero. Okay. Uh, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Favors. When is your birthday? Exciting! It's August night, Sunday. So, what are you planning? Well, my friend Kayla, is going to take my for dinner. Nice. It's she to order a cake. Yeah, and the waiters are probably going to sing Happy Birthday to me. It's embarrassing. <clears throat> bueno, ahorita quizás eh, con Liliana podemos cambiar de rol. Mm -hmm. Yo yet. podría ser Angie, ¿verdad? Ok. Bueno, are you going to do anything exciting this weekend? Well, I am going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans well my friend kyla is going to take me out for dinner nice is she to order a cake yeah and the wedding are eh, se esa probably are probably going to sing happy birthday to me it's so embarrassing okay Ahora los compañeros tendrían okay. que invertir su rol. Cambiamos ahí, ahí. Comienzo yo. Are you going to do anything? Vaya, vaya. Entonces, um, I think we are. I think we did great. Sí, estuve por ahí pasándome casi que por todos los grupos, ¿verdad? Y estuve viendo que, o sea, hacemos muy buen trabajo. Sí, agradecer a todos porque, pues, se nota que están colaborando unos con otros, o sea, están tratando de ayudarse, ¿verdad? En las dudas que se pueden tener, en cómo se pronuncia esto, cómo va lo otro. Entonces, eso es algo muy, muy importante y es básicamente lo que les había invitado a hacer. sí so, yeah, that's pretty good. Um, thank you very much also, because you guys were able to share the screen to share the the conversation instead of like um, using other methods. Um, that was pretty, pretty good. Um, so yeah, well, I think that for tonight, that is all we had available in the lesson. Um, hopefully tomorrow we're going to have, sorry, much more information to continue sharing and to continue learning. For now, then, that is it. Thank you guys very much for your attention and participation during today's class. I hope I'll see you tomorrow once again and have a really good night. So bye-bye for see now. See you tomorrow. Bye-bye, guys. Bye. See you tomorrow.